Los médicos informan que la transmisión de la viruela símica o del mono, como se conoce comúnmente, de persona a persona es posible a través del contacto físico con las llagas de la viruela o con artículos que han sido contaminados con fluidos o llagas, ya sean prendas, sábanas u otros objetos, a través de las gotas respiratorias después de un contacto prolongado cara a cara. En lo que se refiere a la transferencia con la ropa, puede ser ropa usada, puede ser ropa nueva, puede ser ropa prestada, pero si una persona que está contagiada se puso la ropa y después viene otra persona que no está contagiada también a ponérsela unas horas después, 4 o 5 horas, la persona se puede contagiar, sea usada, sea nueva, sea prestada. En lo que a la ropa usada se refiere, no tiene mayor riesgo. Tal vez los que tienen mayor riesgo es aquella ropa que se la han medido más personas. Las personas con viruela símica pueden transmitirla desde el momento en que aparecen los síntomas hasta que el sarpullido haya sanado completamente y se haya formado una nueva capa de piel. La enfermedad dura por lo general 2 a 4 semanas. En el 95% de los casos se presentan lesiones cutáneas que van de planas a convertirse en vesículas y posteriormente en pústulas que dan secreción y que después producen costras, y es con el contacto directo con estas que también podemos contagiarnos, aparte de las gotículas respiratorias o el contacto directo con la ropa de cama o la ropa que utiliza el enfermo. Por ende, solicitan mayor control y aseo por parte de los rubros que ofrecen servicios para que desinfecten con mayor frecuencia sus establecimientos. Al transmitirse a textiles, es importante también que el sector hostelería y turismo, los gimnasios o los lugares de recreación donde las personas reposan, aumenten las medidas de bioseguridad limpiando con amonio cuaternario o con alcohol, que son los desinfectantes que están utilizando. También es importante que la gente que se dedica a la venta y distribución de ropa, ya sea al por mayor o al detalle, sea ropa nueva o usada, también las desinfecte, porque este mecanismo también se ha descrito como una forma de transmisión. Honduras ya registra 3 casos de personas con este padecimiento y, según el Colegio Médico de Honduras, hay otros casos que todavía no se han confirmado y que podrían ser focos de propagación de contagios. Ya se están presentando los casos. Desafortunadamente han sido todos en Tegucigalpa y están en diferentes lugares y no hay conexión o algún dato, un nexo epidemiológico entre ellos, lo que significa que anda alguien más contagiando. Aquí lo que tenemos que hacer es las medidas de prevención. Recuerden desinfectar un lugar, de preferencia con cloro, un lugar donde vamos a comer, el lavado frecuente de manos, tratar de mantener el distanciamiento y usar las mascarillas, la que mejor protección nos da. Cabe mencionar que otras formas de contagio son las mujeres embarazadas, que pueden transmitir el virus al feto a través de la placenta, también a través de los animales infectados, ya sea por un rasguño o mordedura, o al preparar o comer carne de un animal infectado. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.